¿Alguna vez has sentido la necesidad urgente de huir, de escapar de ti misma y ser otra persona? ¿Alguien totalmente diferente? Rebeca, la protagonista de Buscándome tras tus pasos, se siente atrapada. Quiere dejar atrás su vida y, de paso, a su asfixiante e inalcanzable madre. Recurre a su pasado, a un momento de su infancia en el que fue realmente feliz, para iniciar un camino hacia una nueva mujer. En esa búsqueda se encuentra con Álvaro y un antiguo caserón asturiano, lleno de secretos y recuerdos de 80 años atrás, en los últimos años de la Segunda República Española. La casa está rodeada por un halo de misterio que seduce a Rebeca desde el primer momento y arrastra a Álvaro con ella en su afán por descifrar los enigmas. Fascinada por la atmósfera de la casa, Rebeca se siente absorbida por su historia y sus habitantes y empieza a dejar atrás quién fue, mientras que los recuerdos de su infancia, a veces a su pesar, la asaltan a cada paso. ¿Qué esconde la casa? ¿Su historia ayudará a Rebeca en su búsqueda? ¿O el pasado pesa más que cualquier propósito, por firme que sea? Averígualo siguiendo a Rebeca y Álvaro en Buscándome tras tus pasos y compartiendo con ella los recuerdos de su infancia y los secretos que atesora el viejo caserón.